importantes las medidas de circulación para esta semana. Por ello, la Secretaría de Estado, el Despacho de Seguridad, a través de la Policía Nacional de Honduras y en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, comunica, primero, extender toque de queda absoluto en todo el territorio hondureño, desde el domingo 25 de octubre a las 11 p.m. hasta el domingo 1 de noviembre a las 11 p.m. Se continúa con la fase 1 y fase 2 del proceso de apertura gradual y responsable. Según calendario de circulación nacional, la población se movilizará por último dígito de su cédula de identidad, pasaporte o carnet de residente, en un horario de 5 de la mañana a 10 de la noche, conforme a dos dígitos de su circulación, quedando de la siguiente manera. Lunes 26 de octubre, el 0 y el 1. Martes 27 de octubre, el 2 y el 3. Miércoles 24 de octubre, el 4 y el 5. Jueves 29 de octubre, el 6 y el 7. Viernes 30 de octubre, el 8 y el 9. Sábado 31 de octubre, el 0 y el 1. Y el domingo 1 de noviembre, el 2 y el 3, los horarios de 5 de la mañana a 10 de la noche. Las empresas de seguridad que presten servicios en los comercios, empresas comerciales y comercios autorizados para abrir en esta fase 2, son responsables para la verificación de las personas que ingresen con el dígito autorizado. El incumplimiento del mismo estará sujeta a cierres temporales o totales de los comercios y a multas a las empresas de seguridad como comercios. Para ello, SINAGER a nivel nacional hará supervisiones de cumplimiento. Tercero, la excepción a estas medidas aplican al personal que conforman SINAGER, personal de salud, alcaldías municipales, transportes de cargas, combustibles, productos agrícolas, alimentos perecederos, transporte de hospitales públicos y privados, productos médicos, transportes de seguridad y emergencia, servicios y distribuidores de agua, tren de aseo, transporte de autobuses contratados, sector construcción, las mismas secretarías de Estado y direcciones autorizadas. Asimismo, a nivel nacional, sector construcción con sus respectivos salvoconductos. Cuarto, los últimos salvoconductos autorizados son los digitales, emitidos a través de la plataforma oficial www.servicios-policiales.gob.hn. La Policía Nacional de Honduras reitera su compromiso y disposición de servicios a la sociedad y pide acatar las recomendaciones preventivas y permanecer en sus hogares. Nuestro compromiso, servir y proteger. A continuación, la periodista Alejandra Flores, vocera del sistema de salud.